Sous-titrage Société Radio-Canada Buenas tardes. Eh, os voy a presentar un poquito. Bueno, yo tengo un Power, va un PDF, iré pasando simplemente hojas, ¿vale? Para enseñaros un poquito, es un proyecto que, que eh, como bien ha dicho Tala, pues no, nos ha invitado Trio2Bank. Es una vivienda unifamiliar que es mi casa. Está eh, construida en términos de bioconstrucción tradicional pura, eh, bastante llevada al extremo. Y, bueno, yo tengo una empresa de construcción y, y bueno, pues os voy a contar un poquito acerca de este proyecto. Entonces, pues bueno, eh, estáis viendo, bueno, esa, se compone, esa es la parcela y esa es la vivienda con una pequeña casita que veis de pequeña. Eh, entonces, lo que estáis viendo ahí es una vivienda totalmente ecológica, sostenible, con una huella ecológica mínima y autosuficiente energéticamente, de consumo nulo, es decir, que apenas tiene consumo energético y que es eh, pues muy respetable con el medio ambiente. Eh, eh, pues bueno, ¿cómo conseguimos... Digamos que la casa de paja es el camino hacia la, la casa pasiva en bioconstrucción. ¿vale? Estamos, conocemos los estándares de Passive House, eh, no sé si conocéis algo acerca de eso, pero bueno, en bioconstrucción no vamos al estándar de Passive House, sino que entendemos que con otros elementos, como por ejemplo algo que es muy orgánico y que es un residuo para los agricultores que no saben qué hacer con ello, tienen que pagar para quemarlo, en muchas ocasiones, pues podemos hacer construcciones totalmente ecológicas, muy sostenibles y de consumo nulo. Entonces una casa de paja bien construida con una buena estanquidad en, en, en carpinterías y en encuentros y un buen acristalamiento con una buena, una buena orientación al sur y un buen estudio de bioclimatismo vamos a hacer pues, que tenga un consumo eh, pues cero. Vamos a tener que tener muy en cuenta pues, los aislamientos en cubierta y en, y, en, y en suelo y como bien pone el último punto pues eh, mucha inercia térmica ¿no? Bueno. ¿Qué significa todo lo que os he dicho? Pues bueno, eh, si por ejemplo vamos al a tema del bioclimatismo, es fundamental, ¿no? Porque esta casa, como digo, pues es autosuficiente energéticamente. ¿Y qué significa eso? Pues que toda la energía que consumimos la obtenemos del sol. Porque la casa funciona, eh, la parte eléctrica funciona con fotovoltaica. En este caso, a diferencia de como decía el compañero de Goyener, nosotros sí que acumulamos la energía captamos los rayos del sol mediante un sistema de placas solares, lo acumulamos en unas baterías y le damos suministro desde esas baterías a la vivienda para que pueda tener toda la energía eléctrica que necesita. Entonces lo estaríais viendo pues, en estas placas que se ven aquí, que hay una estructura metálica con placas, es la única sitio donde hemos utilizado metal y ahí, porque bueno, para determinadas estructuras y para sujetar esos elementos nos hacía falta el metal, ¿vale? Entonces, el resto de la energía que necesita la vivienda para la obtenemos directamente del Sol, porque hay una parte solar pasiva, que digamos que es, la vivienda está orientada al sur solar, ¿eh? se hizo un estudio de la meridiana astronómica del lugar, que es el punto del, eh, por donde cruza el meridiano que se orienta al norte verdadero, para recibir toda la, la radiación solar eh, máxima que, que necesitábamos. ¿no? Y lo que hacemos es, cuando hacemos proyectos de este tipo, pues calculamos la inclinación y las dimensiones de la cubierta y los aleros para que el sol de invierno incida hasta dentro de la vivienda, mientras que el sol en época veraniega o primavera ya empieza a quedarse, lo mantenemos a raya. No, no le permitimos que entre dentro de casa porque no nos interesa eh, que en época de verano nos entre el calor, nos interesa en invierno. ¿no? Entonces, esa gran cantidad de radiación solar la acumulamos porque tenemos mucha inercia térmica dentro de la vivienda. Está construida y revocada con tierra arcillosa y revocos de barro. Y los levantes interiores pues los hemos hecho con termorcilla y con elementos que son muy arcillosos, que retienen mucho el calor y una vez que el sol ha desaparecido, como tenemos una buena estanquedad, un buen aislamiento y mucha inercia, pues nos lo va a devolver progresivamente. Eso significa o se va a traducir en consumo eh, nulo. Esta vivienda pues, llevamos, eh, bueno, llevamos viviendo en ella ya desde primeros de enero. Y nos pasamos infinidad de días sin quemar combustible, o sea, sin quemar energía, que en este caso es leña. Tenemos una cocina de leña, quemamos leña y a través de esa estufa de leña la llevamos a un depósito de inercia térmica que está combinado con la solar térmica que veis en cubierta. Hay que diferenciar la parte solar fotovoltaica de la solar térmica. Digamos que los dos utilizan las reacciones solares, lo que pasa es que uno utiliza, uno, con uno generamos electricidad y con otro agua caliente. Entonces, la leña, cuando quemamos leña, eh, enviamos ese calor a un depósito que está combinado con la solar térmica de la cubierta y lo hacemos circular por unas paredes a través de unos tubos eh, de muro radiante. Son unos tubos que por ahí circula el agua en baja temperatura y, y como están revocados con tierra, transmitimos ese calor a los muros y al revoco, de tal manera que conseguimos mucha inercia térmica con la energía que hemos quemado de la leña. Pero, como digo, tienen que pasar, pues igual, eh, dos, tres días, eh, de cero sol para que necesitemos quemar, pues tenemos ahí un cesto de mimbre y con un cesto de mimbre que quemamos eh, tenemos energía eh, para el agua caliente sanitaria y para la calefacción para dos días. Luego, con un poquito de radiación solar que aparezca, de nuevo, volvemos a, a tener disponible. Estamos hablando de 35 kilos de leña. Es absolutamente casi, eh, podríamos en, entender que casi es un consumo nulo. ¿Mm? Eh, entonces, pues bueno, la paja. Es uno de los mejores elementos constructivos que existe porque tiene muchísimas propiedades benéficas. ¿eh? Tiene, como digo, un buen aislamiento acústico, térmico, es 100% reciclable, es transpirable, permeable al vapor del agua. Eh, en su vida útil, cuando nosotros no estemos allí, cuando llegamos estábamos, estaba la tierra, cuando nos vayamos seguirá estando allí, pero el día que se, esa casa se derrumbe, se la tragará la tierra y digamos que de alguna manera habremos dejado muy poquito residuo porque la cimentación, eh, si empezamos desde la parte de abajo, la cimentación es ciclópea. Hemos hecho un tipo de cimentación que se utilizaba eh, antiguamente para, la, para el levante de ermitas y catedrales, ¿m? de tal manera que no hemos utilizado el hormigón ni el acero, no utilizamos productos cementosos ni derivados de, de, del petróleo, como pueden ser los cementos grises, etcétera, que llevan eh, pues eh, componentes derivados esos de los polímeros, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, tampoco utilizamos el acero, no necesitamos eh, eh, apoyar al hormigón con acero porque las cimentaciones que utilizamos son muy flexibles. Son grandes bolos de piedra con hormigones de cal. Entonces, pues bueno, eh, para que os hagáis una idea antes de continuar, digamos que en bioconstrucción, la, los pilares de la bioconstrucción es la utilización de los recursos naturales eh, que tengamos más próximos y que se han utilizado toda la vida con la utilización de técnicas tradicionales, ¿no? es decir, utilizamos la piedra, la madera, la cal, el barro, la paja eh, y todo aquello que esté a nuestro alcance, en muy poquito, en, en, a muy poco radio de distancia y que tenga muy poquita huella ecológica. ¿eh? Sí que hay momentos en los que tienes que utilizar, o estás construyendo una casa, hay momentos en que vas a tener que utilizar puntualmente pues algún tipo de elemento un poco más eh, conflictivo a nivel de sostenibilidad ecológica, como puede ser el, el hierro, pero Digo que lo hacemos en casos ya pues muy, muy extremos cuando ya pues necesitamos ya reforzar ciertas cosas que, que bueno entonces ahí veis un poco las tanjas cómo se van removiendo de la piedra y luego los hormigones de cal. Y bueno, no sé si, si conocéis algo acerca de construcción, pero bueno, eh, utilizamos luego elementos aislantes auxiliares para, por ejemplo, debajo de esta solera de cal que hay ahí, no es una solera de hormigón convencional, es una simple solera de cal hidráulica mezclada con áridos y reforzada, que está sobre un, un, unos paneles de corcho negro. Y por debajo de ello ya hay un, un sistema de, de capas de piedra eh, eh, que lo que hacen es absorber la primera humedad que pueda subir del terreno por capilaridad. ¿Eh? Entonces, pues bueno, pues, estamos viendo bloques de arcilla, eh, cal, arena y, y, bueno, elementos, pues de momento, de aquí hasta el final, como vais a ver, pues nada tóxicos y naturales 100%. ¿eh? Luego la estructura, en este caso, bueno, decidimos hacer una vivienda de forma octogonal porque a la hora de iniciar los proyectos eh, hay otra serie de pilares esenciales que utilizamos en bioconstrucción, que uno sería la geobiología, para hacer un estudio de las radiaciones naturales del lugar antes de edificar. Digamos que de esa manera lo que hacemos es establecer eh, para los lugares de mayor tiempo de permanencia de las personas eh, puntos que sean eh, más neutros energéticamente. ¿vale? Eh, otro, otro, otras técnicas que utilizamos pues, son el Feng Shui y luego por último la geometría. ¿eh? Todo ello eh, lo metemos digamos, en la hormigonera y con ello empezamos a confeccionar los proyectos. En este caso, pues esta es una casa octogonal porque era nuestra vivienda y por cuestiones que, bueno, pues... Eh, tendría que entrar muy a fondo, decidimos hacerlo. Es muy eficiente porque, al tener ocho lados y estar orientada al norte verdadero, recibe las radiaciones solares eh, alrededor de la casa en todas las estaciones del año. Tenemos eh, orientaciones y aperturas grandes en, la, en, en las partes de mayor radiación que van desde el este hasta el oeste y aperturas, cuando me refiero a aperturas, hablo de ventanas o carpinterías muy pequeñitas ya en las zonas nortes, para evitar que en las zonas nortes, que es donde más frío hay, pues tengamos la mínima pérdida energética posible. Entonces, pues bueno, estáis viendo ahí que las estructuras que utilizamos, pues es estructura de madera maciza. No utilizamos maderas laminadas. Eh, la madera laminada es una composición, digamos, para que, para que sepáis un poquito. Pues, por ejemplo, esos postes de madera hoy en día eh, se fabrican también con maderas laminadas, que es un, una composición de diferentes maderas que se encolan unas a otras para hacer eh, ese mismo poste. Entonces ese tipo de colas emiten formaldehídos, son tóxicos, vienen del, del petróleo, tienen una huella ecológica muy contaminante y no sabemos qué va a pasar con ellos dentro de 75 años. Lo que sí sabemos es que la piedra, la madera, la cal y, es, y este tipo de estructuras de madera, pues llevan en pie en, en otro, pues en caseríos de Euskal Herria que igual tienen 300 años o en ermitas o en iglesias que pueden llevar, pues como en el caso de las iglesias góticas, pues desde el siglo o desde finales de, del siglo XI, principios del siglo XII. ¿eh? y fueron levantadas con cimentaciones de piedra y utilizando utilizando la cal ¿no? de manera tradicional como hacemos nosotros apagamos la cal al inicio de la obra y cuando tenemos esa cal apagada que se consigue una cal en pasta de, la alti, de altísima calidad pues al finalizar la obra cuando ha envejecido hacemos unos acabados excepcionales dentro de la vivienda hacemos estucos de cal y sistemas tradicionales como el tabellac que que bueno que os voy a enseñar luego al final que sirven para impermeabilizar las zonas húmedas como una ducha de tal manera que dejamos de utilizar baldosas o porcelánicos que pasan por procesos de, de fabricación, que explotan en montañas para conseguir recursos minerales y que tienen una huella bastante importante a la hora de su fabricación. Y bueno, pues aquí vais viendo un poquito cómo, cómo vamos levantando la casa. ¿Eh? Y bueno, pues aquí estábamos cogiendo la paja. ¿eh? Ahí tenemos al aldeano que es el que está en el medio. ¿eh? Entonces, eh, la paja vino de, de una localidad que está a 5 kilómetros de donde, edifica, de donde tenemos nuestra casa. Entonces, pues bueno, es un recurso eh, pues muy accesible, a un precio muy razonable, lo, lo negocias con el propio aldeano, todos llegamos a un acuerdo, a él le viene bien y a nosotros pues nos viene muchísimo mejor entonces pues la paja eh, dentro de, de la bioconstrucción hay muchas maneras de construir no podemos construir con el bloque con el con con el fardo de paja podemos construir con el bloque cerámico ya denominado termarcilla, con el BTC, que son bloques de tierra comprimida, con el hormigón celular, con el adobe de toda la vida. Hay muchísimas formas de construir, hay muchos tipos de técnicas tradicionales para construir o para rehabilitar, que son muy sostenibles, muy ecológicas y muy eficientes a nivel energético, cuando estamos hablando de eficiencia energética y consumo nulo. Que, es sinónimo de sostenibilidad. Cuando tenemos una vivienda que apenas consume recursos energéticos y, y que está construida en términos muy ecológicos, pues estamos hablando de que son casas muy sostenibles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí veis un poquito cómo fuimos construyendo. Hay muchas formas y maneras también de, de utilizar eh, la paja para construir. Utilizamos un tipo de técnica que, bueno, pues eh, más o menos lo estáis viendo ahí, ¿no? Entonces, utilizamos el fardo como cerramiento. Para que se una idea, es como un gran ladrillo que lo utilizamos como cerramiento y luego al exterior... Lo que hacemos es darle un sistema de, de, de revoco en diferentes capas. Que en estas latitudes pues conviene que sea de cal, porque hay mucha, eh, hay mucha lluvia y mucha nieve. No estamos en Almería. Si estuviéramos en Almería, podríamos hacer los revocos exteriores de la vivienda con tierra arcillosa, con barro, y con un buen alero, seguramente nos duraría muchísimos años. Pero en estas latitudes es conveniente que los revocos exteriores pues, se confeccionen o se construyan con cal. ¿Eh? Con, la, con diferentes eh, tipos de cales, cales, hidróxidos cálcicos, cales hidráulicas, todo esto es bueno, un poquito para, para que conozcáis porque luego ahí en el mundo de la cal y, y de estos materiales pues, se pierde uno. Eh, y por el interior, por pues, revocos tradicionales hechos con arcilla. Entonces tenemos un muro que de fuera adentro tiene un revoco, una pintura primero al silicato, ¿Eh? Una pintura con una protección frente al agua y la nieve. Después tenemos los rebocos de cal, la paja y luego, ya por dentro, los rebocos de barro y el acabado que se, que se pueda elegir. Que pueden ser estucos, tadelac, rebocos eh, de tierra arcillosa, pigmentados. Hacemos pinturas naturales. Hemos hecho pinturas naturales también hechas en obra, en las cuales pues mezclamos eh, cale, hidróxidos cálcicos con pigmentos y les añadimos. Caseína o conglomerantes naturales que vienen de origen animal. No, de, de, no producidos por la muerte de un animal, sino producidos, por ejemplo, por, la, por, por el huevo de, de, de una gallina, por la clara. Entonces, pues bueno, ahí vais viendo un poquito cómo hemos ido construyendo la casa. Ahí está a punto de ser revocada y aquí ya estábamos aplicando el revoco de cal. Cuando le ves los fardos parece un poco un poco mmm, extraña, ¿verdad? Dices, qué casa más rara. Pero bueno, ya empezamos ahora a aplicar los revocos de cal y empezamos a ver cómo va quedando. Cómo ha quedado, pues, pues, muy bonita, muy, muy bella, ¿no? Son, son edificaciones que cuando trabajamos de manera artesana y con materiales naturales, pues, también de alguna manera sale la creatividad del ser humano y cuando uno trabaja con esos materiales de manera muy artesanal, pues, salen formas pues muy, muy agradables y muy estéticas. Entonces, pues, bueno, ahí vais viendo un poquito. Por fuera, como veis, es blanco porque tenemos los rebocos de cal con luego una pintura que se eligió de color blanco, pero por el interior ya empiezan a aparecer tonalidades más oscuras debido a que hemos utilizado el barro. En este caso, en el interior no hay riesgo por la lluvia o por la nieve y. Y el barro tiene unas propiedades muy beneficiosas también porque es un, un elemento eh, que al igual como por ejemplo la cal es, es bacteriostática y es muy favorable la, su utilización en zonas húmedas porque no sé si, si os dais cuenta en vuestras casas o en algunas casas, si, si vivís en una casa que no sea de bioconstrucción, en los baños por ejemplo, en las juntas entre las baldosas, hay muchas veces manchas como negrecidas o verdes que se producen porque los materiales con los que construimos no, no transpiran no, no son permeables al vapor del agua y se acumula una humedad que se traduce pues en hongos, en bacterias y en pequeños bichitos que si los viéramos al microscopio pues están ahí eh, viviendo en nuestros cuartos de baño o en estas viviendas que luego producen pues muchos problemas de salud a algunas personas que son eh, alérgicas a los ácaros, a los hongos o a muchas otras eh, eh, pues, bueno microbios, ¿no? Entonces, eh, tanto la cal como, como el barro pues son bacteriostáticos. ¿Y qué ocurre con este tipo de viviendas? Yo suelo poner un ejemplo ¿no? eh, y suelo decir a la gente: eh, tú saldrías a hacer footing o a correr a la calle con un traje de plástico y luego llegarías a casa y no te lo quitarías y no te ducharías. Pues eso es un poco lo que sucede con, con esta locura de la construcción o del boom de la construcción que han vivido en nuestras sociedades y en nuestras culturas desde mediados de. bueno. Pues, de mediados del siglo XX en adelante, ¿no? con la utilización desmedida de determinados elementos como el hormigón, el acero y las grandes ciudades o los grandes edificios. ¿no? no hemos tenido en cuenta conceptos tan sencillos como la permeabilidad al vapor del agua. Si yo tengo una temperatura muy baja en el exterior y una temperatura muy elevada dentro de mi casa debido a una calefacción, se crea una condensación en el muro. Entonces, si no tengo un material que es permeable, que no es capaz de salir hacia el exterior o hacia el interior, de tal manera que se puede evaporar ese agua se queda se queda acumulado en los muros entonces eh, pasaría lo mismo que si no te has quitado ese traje de, de plástico qué pasa con ese agua y, y esos bichitos que hay pues que se empiezan a proliferar una serie de, de bacterias eh, pues que pues bueno pues que, pues que no son agradables eh, y aparecen manchas en algunas casas manchas por por humedades etcétera no entonces por pues, bueno aquí vais viendo un poquito los muros radiantes por ahí hacemos circular el agua caliente y ahí está pues, el depósito de estratificación y ahí el sistema de placas. Luego la instalación. pues bueno eh, En este caso elegimos eh, conocíamos la opción de Goyener, pero bueno, nosotros fuimos un poco al extremo en, en, en la confección de, o en el diseño de nuestra casa y elegimos utilizar eh, al 100% todos los recursos renovables que estuvieran a nuestro alcance. Entonces eh, eh, Goyener es muy buena opción, pero la gente no sabe que hoy en día también... El Ente Vasco de la Energía subvenciona bastante las instalaciones de autoconsumo que no son como la que se, a la que se ha referido él. En este caso, esta es una instalación de autoconsumo aislada. Es decir, yo genero, acumulo y consumo, no devuelvo nada a la red. Entonces, no tengo ningún viaje de respaldo, no tengo contador y no tengo contrato. Esta es una casa que no tiene facturas ni contratos con ninguna, con ninguna empresa. Consumimos eh, la leña que viene de la suerte, como se dice en Álava, es decir, que son el entresacado de los bosques de nuestra propia localidad, eh, entresacamos los bosques, los limpiamos y con esa madera calentamos nuestra casa y con el sol pues, generamos la electricidad. ¿no? Entonces, en este caso, pues, no tenemos facturas. Eh, hay una diferencia entre ser autoconsumidor que devuelve energía a la red y ser autoconsumidor de una instalación aislada que no devuelve sino que acumula. La, sí que es cierto que aquí hay un, un momento dado, un exceso de energía que igual no hacemos uso de ello, que se queda, acumula materia y que digamos que, 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 que se está perdiendo, pero bueno. Eh, es una, una opción que, como decía anteriormente, el Ente Vasco de la Energía, eh, la gente lo desconoce, pero en este caso en mi casa pues nos ha subvencionado casi el 50% de la instalación. Entonces, cuando ya tienes una instalación de estas características con una subvención del 50%, la, armo, la, la amortización en un plazo de entre 10 o 14 años ya empieza a ser algo rentable para que para que, bueno pues para, para enseñar un modelo y para que la gente vaya viendo que es posible eh, hacer funcionar una vivienda de 100 metros cuadrados para cuatro personas. Eh, con energía solar. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta eh, ciertos parámetros, como por ejemplo los electrodomésticos son de, de alta eficiencia, son de triple eficiencia, digamos que tienen esa A más, tienen tres, y luego son bitérmicos, es decir, yo a los electrodomésticos en casa les, les suministramos ya agua caliente directa desde el depósito que ha calentado el sol. De tal manera que si yo hago un lavado de agua de, de ropa blanca que tengo que ir a 60 grados, si el depósito está a 50, ya solo tengo que hacer un consumo de energía eléctrica de 10 grados para suministrar esos 60 grados a la, a la ropa blanca. Mientras que si no estuviera haciendo uso de esa energía, estaría consumiendo el 60, esos 60 grados en energía eléctrica. ¿no? Entonces, luego toda la iluminación es con LED, etc. Y para finalizar, pues. Eh, Dentro de la bioconstrucción también hacemos instalaciones biocompatibles. Es decir, aquí estáis viendo que hemos hecho una instalación eléctrica, como veis allí al final, por ejemplo, esto es una encimera de la cocina hecha con roble, también macizo, pero todos los tubos son metálicos. ¿Por qué? Porque eh, los el, eh, el mero hecho de tener en nuestras casas un enchufe, esperando a que nosotros vayamos a enchufar un elemento cualquiera que deseemos hace que ese enchufe esté generando un campo eléctrico que se mide en voltios metro. Entonces, la relación que hay entre los campos eléctricos y la vida celular, pues es bastante negativa. ¿eh? Es decir, eh, conocemos y hay muchos estudios, libros, documentados, etcétera, que relacionan la exposición de, de la vida celular a un campo eléctrico, transformándolo pues en problemas eh, o en enfermedades pues graves. ¿no? Eh, podemos pasar desde, desde pues, por ejemplo, el insomnio o, o nerviosismo o cefalias hasta, bueno, pues eh, vamos a utilizar el término... Eh, final que puede ser como el cáncer, que efectivamente hay, hay documentación y libros que, que hacen una relación directa entre esos campos y, y, esas, y ese tipo de, de enfermedades o de estados de no salud. ¿no? Y luego, eh, ¿qué pasa cuando hacemos las instalaciones eléctricas bajo tubo metálico? Pues que ese campo eléctrico lo estamos induciendo en esa estructura metálica de tal manera que todos los tubos de la casa están comunicados entre sí. Digamos que sería como una tubería por la que circula agua y que ese agua está en comunicación con todo, es una sola unidad. Entonces, ese campo eléctrico se induce. En los tubos metálicos y por un sistema de tierras lo derivamos a tierra. Si vamos con nuestros aparatos de medición hemos reducido el campo eléctrico en un 80%. Luego nos queda otra batalla que son los campos magnéticos, que son los campos que son los, los campos producidos por ya los motores eléctricos o ciertos electrodomésticos. Para eso lo que hacemos es alejarnos de esas fuentes de tal manera pues que las camas, los sofás y los estudios pues están lejos de esos electrodomésticos y alejados también, aunque tengamos hecho las instalaciones así pues de los tubos. ¿eh? Entonces, pues bueno, aquí veis un poquito cómo trabajamos los suelos de barro, la madera, los, los estucos, la, la estructura de madera. ¿eh? Y bueno, pues este, este es nuestro proyecto un poquito, para que lo conozcáis. ¿eh? Por ejemplo, aquí veis la ducha, no en construcción. Pues no, no, no tendemos a comprar una una porcelana italiana, que vamos a un almacén de materiales y, y nos encanta un porcelánico que, que igual viene desde, desde Italia. Pues no tiene sentido, ¿no? Utilizamos técnicas eh, tradicionales que con la cal, como veis ahí, pigmentada, conseguimos eh, impermeabilizar esa estancia y darle un, un toque pues muy, muy agradable, muy ecológico y. y bueno, muy, muy. que tiene que funciona muy bien frente al agua. ¿eh? Y luego lo más curioso de la casa... Que, que os estoy enseñando aquí es nuestro sanitario ecológico, que es un baño seco. Entonces, bueno, esto os resultará un poco extraño, <laughs> porque estáis viendo que el inodoro está para subir, hay que subir un par de peldaños, ahora ya tenemos una escalera mucho más amplia, más cómoda, pero bueno, ahí estáis viendo que en este, en este caso el sanitario ecológico lo que hace es separar el pipí del popó, porque eh, no sé si somos del todo conscientes de lo que significa el hecho de tirar de la cadena en nuestra casa cuando hemos ido al baño. Ese tipo de residuos al final son conducidos a una depuradora y eh, cuando el, el, la materia orgánica entra en contacto con el agua comienza un proceso de putrefacción, ¿no? de descomposición orgánica. Entonces empiezan a aparecer un montón de bichitos, de microorganismos, de bacterias que en, la, en las depuradoras eh, lo que hacen es tratarla pues, con hipocloritos, eh, con lejías o con sosas. Luego abren las compuertas, lo tiran al río y bajas con la caña a dos kilómetros más abajo y no hay ni un bichito vivo. ¿no? Entonces, esto sucede y desgraciadamente, si continuamos de esa manera tan, tan loca, pues, pues como hemos hablado ya varios y como ya conocéis todos, pues puede ser catastrófico. Entonces, lo que hace este baño sanitario lo que es separar el pipí del popó. Eh, tú te sientas y está separada, la taza al váter está separada. Entonces, el pipí va por un lado y el popó cae ese cajón. Ahí abajo hay un cajón con unas ruedas y hay una basura grande, entonces hay que ir el popó y luego, una vez que tú has hecho, pues se coge ese arrin, se echa encima del popó y los gases o los olores que pueda haber salen por esa chimenea por la cubierta y no huele absolutamente nada. Porque hay un tiro cruzado de aire que entra por aquí, sale por allí y arrastra todo lo, el olor que pueda haber momentáneo, porque luego ya la caca queda tapada con el serrín. Y el pipí va por otro tubo independiente. Se pulsa ese botón que hay ahí y se le añade agua. Al añadir un 60% de agua al pipí, se rebaja el pH y ya puede ser perfectamente útil para. para, para o sea, no es dañino para, para, la, para la tierra y se puede utilizar, pues e incluso para regar una planta. No le va a pasar nada una vez que hemos bajado con un 60% de agua. ¿eh? Y bueno, pues eh, sin más, esta es nuestra casita.